Bueno, hoy estamos acá en casa, en el espacio de la Casa de Tucumán, con Pastora Cruz. ¿Qué tal, Pastora? ¿Vas a participar en el disco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, la verdad, un gustazo tremendo. Primero, volver a encontrarme con vos. Un saludo a toda la gente que te sigue. Y es un gustazo estar de nuevo participando en el Canto de mi País. Imagínate, el Canto de mi País, Pastora Cruz, con dos temas de mi autoría. Del alma del Caldén, donde describo todo lo que es mi provincia, mi zona, más que nada, el oeste pampeano. Y mi regalo, un tema que le hice a mi papá, que yo digo, le canto a mi papá, pero le canto a todos los padres del mundo. Un gustazo y, por supuesto, muy agradecida a trabajar con el Palenque. ¿Vos en qué zona estás, para que la gente sepa? Yo vivo en la Pampa, soy de La Pampa, de un pueblo al oeste de la provincia de La Pampa, de Telén. Telén, pero vivo en Lonquimay. Tu música es folclore, pero ¿qué estilo de folclore? Mi música es folclore bien tradicional, bien tradicional. Bombo, guitarra. Cuento con tres guitarras y un bombo. ¿Son los que te acompañan? Son los que me acompañan. Matías Maica, Ezequiel Araniz, Juan Domingo Segundo, que tengo el gusto de tenerlo acá con su señora acompañándome. Ah, no sabía. Sí, a mi marido también. Y a Rodrigo Salinas. ¿Y cómo son tus actuaciones? ¿En qué lugares vas? ¿Dónde te pueden encontrar? Por ejemplo, acá en Capital, ¿vas a tener algo? En Capital, por ahora no voy a tener, no he tenido nada. Esto es un caminito de hormigas, como yo siempre digo. La vengo luchando, trabajando desde hace años como tantos cantores en el país. Las actuaciones, los números de contacto pueden encontrarlos en mis redes, como Facebook, como Pastora Cruz María Inés Sosa, tengo dos Facebook, o en Instagram como Pastora Cruz María Inés Sosa, también en mi página. Ahí están todos los contactos para los que quieran saber algo de mí. Soy cantautora. Me dijiste que tenías un programa, a lo mejor en ese programa te pueden ver y escuchar. Me pueden ver, me pueden escuchar, me pueden hacer preguntas, hablamos de todas las cosas de la vida. Nos dedicamos temas uno al otro, nos hacemos amigos virtualmente. Son los martes y los jueves. El programa se llama Cuando Planto Mi Grito, a partir de la hora 20. En vivo por mis redes sociales, mi página y los dos Facebook. ¿Por Facebook? Por Facebook, sí. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Para... No, por ¿qué? Supuesto que un gracias enorme, porque como siempre, estar en contacto con todos los colegas. Ahí mira, ahí está uno de mis músicos. Llámalo. Vení. Es un gusto agradecer y por supuesto es una de las personas que me dijo, no, María, vos me dices, no, Pastora, María, tenés que ir, porque por ciertas cosas de la vida a veces un poco se pone difícil, un poco no siempre se pone difícil, y a veces una persona tiene algunas cositas en la vida, como todo el mundo, pero siempre tengo el acompañamiento de él, de Mingo, que es como un amigo, como mi hermano, y su señora Irma, que por él estoy acá, y por mi María. Yo el otro día le decía a una artista de Santa Fe, a Ivana Fortunati, gran amiga, le digo, te felicito porque te prendés en todas, hablando vulgarmente, le digo, pero es así, porque ella siempre está donde puede estar, está. Es una gran luchadora, Ivana. Sí, ahora va a venir el 7 para acá, para Buenos Aires, va a estar en una charla, como una especie de encuentro para enseñarle a los más chicos lo que es el tango, lo que hace ella. Espectacular. Bueno, hablando de vos y de tu músico, sí, que te acompaña, sí, de mí. Había uno más, me dijiste. Mi marido, Irma, Benín Miguel, es mi marido y mi representante. Con él pueden hablar siempre. Irma, la señora Domingo, que también era buena. Irma la Dulce. Es mi psicóloga. Uy, hay que tener cuidado. Ahí me va a adivinar todo lo pícaro que uno es, ¿sabes? Ella es la que me dice, mirá, Pastora, plantate el poncho, el sombrero y metele para adelante, porque las cosas en la vida uno siempre tiene tropiezos, pero hay que meterle. Y ahí salen un montón de letras. Bueno, Pastora, me decías que los temas, la mayoría son tuyos. Sí, son todos de mi autoría, pero hago folclore tradicional y de los éxitos del folclore argentino, por supuesto que sí. ¿Hoy van a interpretar algo o solamente la charla? Si me dicen que interpreten, interpretamos. Sería lindo para animar un poquito la fiesta. Estaría muy linda, la verdad que sí.
Bueno, un gusto conocerlos y suerte, que es la que necesitamos todos en este momento. La que necesitamos todos. Y bueno, será hasta la próxima. Lo mismo para vos. Los felicito por haber participado en el disco. Gracias, muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, suerte.